sabía en ese momento, el negocio de logística no. Porque muchas veces como empresario nosotros subestimamos nuestro propio negocio y creemos que el negocio del vecino es el más fácil o es el mejor. Y el mejor negocio del mundo es el que tú tienes. Porque la primera persona que debe confiar en su negocio eres tú. Hay gente exitosa en todos los negocios. Y todos los negocios son buenos. Y todos los negocios también son malos. Y dependerá de quien está al frente de ese negocio. En el 2007 me di cuenta de esa decisión, pero mis ojos estaban cegados con la vanidad y no tomé las decisiones que hubiera podido tomar en el 2007, no lo hice. Y en el 2008 yo lo había perdido todo ya. Para completar, mi hija la mayor nace el 5 de septiembre del 2008. Mi esposa pierde el trabajo como en noviembre. Y yo creo que dices como que, le vieron bien todas, eso es lo que pasa mucho. Pero yo me encontré en un momento dado con mi esposa en la casa, la bebita en la cuna, y no había cómo comprar la leche. Y yo no sé aquí cuántos padres, aunque veo mucha gente que estoy seguro que tiene hijos y nietos, ¿cierto? Que como hombre, quizás no hay nada más difícil que sentir que no eres proveedor en tu hogar. El corazón se te vuelve algo que es duro. Pero quizás yo necesitaba ese proceso. Yo lo tenía que vivir. Lo tenía que vivir. Y por eso en el video decía, quizás lo peor que a ti te puede llegar a pasar termina siendo lo mejor que te puede pasar. Nosotros, mi esposa y yo, no hacíamos sino orar y llorar. Era como la agenda del día. En un momento dado donde ya no teníamos nada, digamos que investigando de Betelcom que se podía salvar, cierto, algo, yo cómo podía recuperar mi compañía, aunque yo debía mucho dinero, pues encontré algo, y era que como yo en el 2006, aquí ya es el 2008,